son más de las 22 horas, ya bastante tarde, y nos encontramos con Juan Argentino acá en pleno trabajo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, trabajando. Así que alguien que está trabajando, no le queda otra que estar bien. Lo veo que está realizando, ¿qué? Estoy tallando un engranaje helicoidal izquierdo, que es para un camión. Ah, para un camión. Exactamente. Sí. Camión importado. ¿Se realizan piezas de qué tipo? De todo tipo, todo lo que es tallado, para vehículos, máquinas, máquinas agrícolas y cualquier maquinaria de todo rubro. O sea, de todo rubro, porque todos tienen máquina. ¿Y esto lo hace cualquier persona puede hacer este tipo de piezas que se dedica a la tornería, o es algo especial? Bueno, el tallado, tenés que hacer cálculo, obviamente que tenés que saber matemática, análisis matemático y algún otro tipo de cálculo, física, etcétera. Pero por supuesto que uno tiene que ser técnico, como en mi caso, si no, no podría hacer. Muchos hay que trabajan durante años en fábricas, pero por más que estén 30, 40 años, no dejan de ser operario. ¿Cuántos años lleva aprender a ser tornero, por ejemplo? Bueno, tornero, el colegio industrial son 6 años. Y de ahí, bueno, hay diversidad de caminos. Algunos se dedican a tornería, otros a tallar. Y después estamos los técnicos, que podemos manejar cualquier máquina y hacer cualquier tipo de piezas. ¿Cuántos años se dedica? 6 años, el colegio industrial son 6 años. Pero... No, acá, la tornería. Esta tornería tiene alrededor de 60 años. Yo estoy hace 35. Es conocida en no solamente en todo el país, sino en países limítrofes, porque hacemos trabajo para afuera. ¿Cuánta gente trabaja? Actualmente hay un grupo de 6 personas, pero que no son exactamente empleados en este lugar, sino que tengo otro galpón donde están trabajando. Está buenísimo. ¿Todos los días a qué hora abre? 8 de la mañana, pero mi actividad comienza mucho antes, porque paso por cementación, que es el lugar donde se realizan el endurecimiento, el cementado de las piezas. Y bueno, ya vengo trayendo materiales, bronce, acero y algunas otras cosas, así que mi actividad comienza mucho antes de las 8 de la mañana, que es cuando abro acá. Bueno, invitamos a todos los vecinos de San Martín, de 3 de Febrero, de todo el país, porque 3 de Febrero está cerquita también, a que se acerquen, ¿no?, a la tornería. Creo que ya no me hace falta hacer nada con respecto a propaganda. Ya la gente, vos decís establecimiento metalúrgico argentino, Tornería Libertad, y conocen en cualquier parte del país. Bueno, es muy conocido, porque acá se realizan piezas que no vas a encontrar en ningún otro lado. Bueno, si quieres dejar algún mensaje ahí a la gente que lo está viendo. Y voy a hacer como reiterativo en cada vez que hablo en algún lugar. Yo estoy haciendo patria, tengo horario de entrada, no tengo horario de salida. La gente se va 5:30, 17:30 horas, y yo, Juan Argentino, no tengo horario de salida, así que puedo estar 12, 1, 2 de la mañana trabajando, y justamente por eso sé que el día que llegue al gobierno un verdadero argentino, como Juan Argentino, trabajador, las cosas van a verdaderamente cambiar. Un ejemplo de trabajo, Juan, lo felicito en nombre de toda la gente que seguramente lo está viendo, que también lo va a felicitar del otro lado. Bueno, gracias por este momento, y bueno, saludo a todo San Martín, a todo 3 de Febrero, que es donde trabajé muchísimo, muchísimo trabajé en 3 de Febrero, también lo estoy haciendo en San Martín, que me dieron un espacio para poder trabajar, y por supuesto, este momento es muy solemne para mí, porque voy a nombrar a mi ciudad, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Soy de allí, así que si ustedes ven que estoy trabajando, no es casualidad, soy chaqueño y de Presidencia Roque Sáenz Peña. Muchas gracias, Juan, gracias por recibirnos y poder conversar con usted. Gracias a ustedes.
Esto fue una entrevista exclusiva con quien, con Juan Argentino en Tornería Libertad. Impresionante, no te pierdas esto porque fue buenísimo. Gracias.